Hola amigos de 5 días, buenas noches. Como todos los jueves, aquí está el arquitecto Gamal Michelén con su sección Educando la Mirada para que usted aprenda a ver mejor las cosas disfrutándolas, ¿no? Bueno, esta noche vamos a hablar sobre María Callas, esa mujer simbólica de los años 50, esa voz de soprano con la que todavía viéndola nos deleitamos. Y Gamal, tengo entendido que con ella surgió el calificativo de diva, ¿es cierto esto? Sí, el calificativo de diva surgió con ella, la divina, la divina. O sea que diva Ana María Cecilia Sofía Calogerópulos. Óyeme, pero por nombre no se quedaba. Estaba difícil criarse. Sí. Pero sí surgió el nombre de diva. Lo que pasa es que ese nombre está muy, muy usado ahora. Ya cualquiera es una diva. Es muy yuleidesco y tulpenístico en el lenguaje de Boca Chivo, o sea, realmente se le ha quitado la categoría. A una, como una personalidad de María Callas, que además de ser un excelente soprano, tuvo una vida muy tormentosa, vamos a decir, ¿verdad? Vamos a ver todo lo que fue su vida durante estos dos programas, vamos a hacerlo en dos partes. Vamos a tener que hacerlo en dos partes, porque ahora tú me has dado una idea, que es que en la segunda parte podemos hablar de las relaciones que ella tuvo, por ejemplo, esto no es sexual, ¿no? Relaciones de amistad, por ejemplo, con Renata Tebaldi y rivalidad. Sí, que en mi convicción, María Callas es mucho más artista, pero Renata Tebaldi tenía más voz, que no es lo mismo. Esta era más histriónica, vamos a decir. Era una gran actriz, era una gran actriz. Su relación con Aristóteles Onassis, que era el hombre más rico del mundo en ese momento, que fue un tormento. Pero que no la valoró Aristóteles suficiente. Onassis hacía sufrir a sus mujeres. Sí, no la valoró suficiente. Yo creo que a su manera él la amaba. Yo creo que a su manera, además era un hombre mucho mayor que ella, y ella a él lo amaba. Sí. Un individuo que no era muy agraciado físicamente, pero bueno. Pero resolvió tú sabes de que otra el dinero manera. Hermosea el rostro. Y no, era un hombre de mucha personalidad. Era un hombre de mucha personalidad, muy astuto, sí, muy inteligente. Sí. No hay que quitarle menos. Claro, claro. Como conquistador, ¿verdad? De hecho, ellos se enredan estando ya casada con un veneciano que se dedicaba a la construcción, que era Menenghini, que tuvo el privilegio ahora, por cierto, de estar en Verona. Y ahí se ve el anfiteatro romano donde María Callas toma fama. Y ahí es que Menenghini la conoce y le pide matrimonio. De ahí para allá, ella llegó a uno de los escenarios más importantes que también vimos en ese viaje por coincidencia, porque está muy cerca, que es la Scala de Milán. El que llegó a cantar en la Scala de Milán se graduó de artista en el Bel Canto. Bueno, me imagino que te diste gusto tomando fotos ahí en todos esos escenarios históricos importantes para nosotros. Sí. Con ese nombre tan complicado y apellido. Bueno, María Callas nace en Nueva York, para que tú veas, su padre es griego, ellos emigran a Estados Unidos, y creo que la madre estaba embarazada cuando ellos emigraron, y nace esta niñita, siempre con algunos complejos, porque su hermana era más bonita, había una competencia familiar, y ella tendía a la gordura. Lo que pasa que cuando ella conoció a Audrey Hepburn, yo creo que Audrey Hepburn es uno de los rostros más hermosos que ha tenido Hollywood. No sé si otra gente está de acuerdo conmigo, pero era una mujer muy bonita. Los colores, además era bien. No, la de Breakfast en Tiffany. Sí. Ella se obsesionó con Audrey Hepburn. De un nivel exagerado vestía como ella. Era una mujer aficionada a las prendas. Inclusive es de las pocas cantantes de ópera que usaba prendas originales. Siempre en el teatro y la ópera tú usas cosas falsas que parecen reales. Claro. Ella usaba prendas originales. Era una amante de las prendas, una fanática. Y vestidos costosísimos. Y también tuvo la suerte de que tenía quien se lo pagara. Aparte de que ella, supongo yo que ganaba un buen dinero. Aristóteles Onassis la castró mucho en el canto, porque no quería que ella fuera, que ella cantara. La obsesión de María Callas por la delgadez, entonces tú se la atribuyes a su, vamos a decir, a ese amor por Audrey Hepburn. Sí, esa admiración. Ella rebajó. Fue un récord, yo no recuerdo si fue en un mes, que tuvo una dieta especial que bajó 80 libras. Pero a partir de ahí siempre fue delgada. Sí, rebajó 80 libras y inclusive la voz le cambió. Hubo que,
tuvo un entrenamiento con varias personas porque la voz le cambió. Yo la encuentro una mujer atractiva, claro, con esa belleza de los griegos, que la nariz es muy profusa. Sí, sí, sí. No te voy a decir que es la mujer bonita de Hollywood, sí, pero mujeres como Irene Papas también, que cantaba, ese tipo de Melina Mercury, que fue una heroína en Grecia, básicamente. Entonces, hablaríamos de María Callas. María Callas, bueno, nace en Nueva York. Yo quiero leer un pensamiento de ella. Dice: desde mi infancia sé que las personas que me han rodeado no tenían juicio. Habla de su madre y todo eso. Por lo tanto, no he tenido más que dos alternativas: actuar como ellos lo hacían o como yo creía que debía hacerlo. Ella optó, según ella, por la segunda. O sea, que siempre fue una persona que le gustó llevar la contraria. Fíjate que este pensamiento... Ella era muy fuerte. Inclusive, ella le hizo un desplante al presidente de Italia y a su esposa que estaban ahí. Parece que tenía como una gripe, pero ella ni siquiera pidió excusas, sino que se paró en la Scala de Milán. No fue en la Scala, fue en otro teatro. Se fue del teatro y dejó a la gente sentada. Fue algo que fue muy, muy criticado en la prensa. Tuvo una relación muy conflictiva con Renata Tebaldi, todo por celos. ¿Y la conflictiva de la relación era ella, realmente? Mira, pasó que ellas eran muy amigas, fueron a cantar a Buenos Aires. Ya lo voy a adelantar, aunque lo recordemos después en el otro segmento. Ellas fueron a cantar a Buenos Aires y ella le dice a Renata: mira, no hagamos encore al público. O sea, cuando pidan otros, no cantemos otros. Sí. Renata Tebaldi hizo dos y se la lució. Y ella se quedó, ella no hizo ninguno. Claro. Entonces, ella sintió que fue una traición. De ahí en adelante empezaron las expresiones de ella. Los periodistas saben que siempre están buscando noticias. Le hicieron una pregunta: ¿cómo usted se compara con Renata Tebaldi? Dice: oh, Renata es un violín Stradivari en manos de una inexperta. Yo soy un violín cualquiera en manos expertas, porque yo sí soy una profesional. Wow, esa fue una respuesta que molestó a la otra cantante. Muy fuerte, una respuesta. Y hubo otra que aparentemente ella la aclaró. Ella dijo que es como comparar la champaña con la Coca-Cola. Pero, dice ella, yo no dije Coca-Cola, yo dije coñac. O sea, ella no llega a ser una champaña de primera categoría, pero yo no dije Coca-Cola. No la rebajé tanto, porque yo creo que ella tiene buena voz. Muy fuerte, muy fuerte. Sí. Siempre entre estos profesionales que son muy buenos y sobresalientes, principalmente cuando tienen tanta exposición al público, surgen estos celos. Esto es muy frecuente, más entre dos personas que tenían temperamentos fuertes como era María Callas. No sé si la Tebaldi también, seguramente, tenía un temperamento fuerte. Dice que era más suave. En el caso de María Callas, a veces insultaba al público. Era una déspota entonces, porque una cosa es tener temperamento fuerte y otra es ser déspota. No sé, lo que sí, yo te digo algo personal, a mí me encanta verla cantar, es porque es una mujer que te hace como llorar. Te lo voy a comparar con cantantes. Mira, hay cantantes que tienen muy buena voz, pero no tienen feeling. Claro, claro. Y hay cantantes con menos voz que hasta desafinan, claro, y te hacen llorar. Claro, o Julio Iglesias, por ejemplo. Una voz dulce. Exacto. Y tiene feeling. Como hay gente que le gusta beber trago yendo a Gilberto Monroy. Gilberto Monroy era un tipo que desafinaba. Sí. Pero parece que tenía como un feeling especial cantando. El feeling en la vida es más importante a veces, claro, que el talento. Por supuesto. Sí, digo, dije algo que quizás no es correcto. Es como que es mejor caer en gracia que ser gracioso. Bueno, sí. Es cierto esto. Mira, el primer gran éxito de ella que la catapulta fue en Atenas, precisamente, en Grecia, en el Teatro de la Ópera. Atenas, esa ciudad que fue tan grande en la era de Pericles, en el siglo V antes de Cristo, y hoy es solo la ciudad de un país que está en quiebra. Bueno, por mala administración de sus políticos, sí, y su gente. Sí. Pero en ese teatro ella cantó con una figura muy importante, Franco Corelli, que me gustaría decir de él algo, porque nos están haciendo señas, tenemos que ir a compromisos comerciales. Uno de los más grandes tenores, y lo que llaman los italianos una bella figura, era un individuo que pudo haber hecho cine, parecía un actor, sí, era bello, pero tenía un gran problema. Además de que la voz era extraordinaria, tenía un gran problema, y lo vamos a decir en el próximo segmento. Nos vamos al próximo segmento, y también quiero que tú hables un poco de esos años que ella pasó en los Estados Unidos y cuando regresa, pues, a Europa, donde es que alcanza la fama. Volvemos.
Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Hablábamos del primer concierto que catapultó a la fama a María Calas, que Gamal nos decía que cantó con Franco Corelli, un hombre elegantísimo, y tú querías decir algo de él. Bueno, por cierto, Enrique Pina, que es dominicano, tenor nuestro, tomó clases de canto en Milán con Franco Corelli, ya él estaba un poco mayor. Tenía un pánico escénico que era exagerado. Wow. Hay una historia verídica, porque hay testigos, que la esposa le dio una trompada en la cara antes de un espectáculo, porque él estaba tan tembloroso con un hombre que era extraordinario cantando. Lo que pasa es que después que empezaba a cantar, la gente sigue, pero le da un pánico. ¿Y Enrique pudo constatar ese pánico? No, porque ya Franco Corelli estaba viejo, más o menos retirado, y fue profesor de él en Milán. Pero entonces es cierto, definitivamente es cierto esto de que la esposa tuvo que darle una galleta para que reaccionara. Le dio una trompada en la cara. Sí, para que él... Bueno, ella le dijo una expresión en italiano, tú sei Corelli, tú eres el más grande, tú eres el más grande, ¿cómo tú vas a tener ese pánico? Ustedes vean que no tiene que ver con la calidad, el que tiene pánico escénico lo tiene y ya, sí. Es así. Bueno, y entonces ella canta. Ella hizo Tosca. Este fue el primer ella concierto. Ella hizo el papel de Tosca, Floria Tosca, que lo hacía extraordinario, extraordinario, porque cuando el asesinato, por ejemplo, ella lo dramatiza de una manera. Mira, no lo traje en esta para esta sección, pero tenemos que hacer un segundo programa donde presentemos a Tito Gobbi, creo que es, que era otro actor tremendo, con voz de barítono, para que veamos esa escena tan espectacular en un video. Ella hizo Tosca con Franco Corelli. Ahí la conoce un productor de Metropolitan de Nueva York. Otro escenario que el que llega a Metropolitan también es como que se gradúa. Sí. Yo le quiero aclarar algo que está pasando con la ópera actual. En la ópera se está buscando mucho el rostro bonito. Perdón, no es que no tengan voz. Como una Ana Netrebko, una muchacha bonita, rusa, que tiene buena voz. Pero están enfatizando mucho, está muy hollywoodense, yo siento, la ópera últimamente. Antes se buscaban voces extraordinarias. Y este señor canadiense, Edward Johnson, bueno, él se cambió el nombre para parecer un poquito más con el ambiente de la ópera, y el italiano, y se puso Eduardo Di Giovanni. O sea, se puso un nombre, claro. Se impresionó con María Calas y hizo que la contrataran. Déjame decir algo del idioma italiano. ¿Por qué hay tantas canciones hermosas, bueno, las canciones napolitanas, y por qué la ópera a uno le agrada más escucharla más en italiano? Sí. No, y se canta más en italiano la ópera. Mira, estuvimos ahora en Eslovenia. Eslovenia es un país con un idioma muy complicado. Tú dirás, no, pero ellos lo hablan bien. No, yo sé que ellos lo hablan. Pero en Eslovenia, por ejemplo, hay una palabra que tiene 10 letras y 9 son consonantes. ¿Cómo tú escribes un poema? No, ¿y cómo se pronuncia, por Dios? Es más, esto es real. Hay muy pocos poetas en Eslovenia. Tiene que haberlo. Tiene que haber pocos, porque es que es un idioma complicado, demasiado consonante. Nada va a sonar así bien. Claro, en eso el castellano es hermoso. A mí me gusta el inglés en poesía, por ejemplo, más que en canto. Pero el italiano para cantar es el mejor idioma del mundo, porque es un idioma lleno de vocales y es muy raro que una palabra italiana no termine en vocal. Muy raro que una palabra italiana no termine en vocal. Fíjate que nosotros decimos Londres, ellos dicen Londra. Nosotros decimos que, bueno, Florencia la terminamos en A, pero casi todas las palabras, y cuando tú tomas, por ejemplo, la dona e mobile, la dona e mobile,
Sí. O sea, casi sí. Todas las palabras tú vas a encontrar que terminan en vocal. Por eso es que el italiano, tú lo escuchas hablando en la calle y parece que está cantando. Uh-huh. Es un idioma como hecho para el canto, uh-huh. Hermosísimo. Uh-huh. Y no es fácil esto de los cantantes operáticos que tienen que cantar en idiomas que ellos no lo conocen realmente, que tienen que memorizar. Me imagino que con el italiano se le hará ligeramente bueno, más fácil. Bueno, mira María Cala, se educa en inglés sí. Y es griega. Sí. Entonces tiene que cantar en italiano y en francés. Sí. Mira, el video que yo sí traje hoy, que lo veríamos al final, es haciendo Carmen. Carmen, Habanera de Carmen. Ella que cantó. Hace un papel muy coqueta. Sí. Ella cantó Gamal en la década de los 50. Fue principalmente sí. Su apogeo, sí, vamos básicamente a decir. Sí, su apogeo. Sí. Yo no recuerdo ahora, creo que conoció a Nancy por el 56, 57, porque él invitó a ella, a su esposo Merenghini, a un viaje en su yate. Yo quiero destacar algo, perdóname que yo haga inciso, pero esto es interesante. Porque ahora yo oigo hablar de unos números astronómicos que personas ganan hasta en este país, y tienen. Cuando Nassi muere, era el hombre más rico del mundo. Y la fortuna que dejó fueron $500 millones. ¿Y ahora? Yo no sé si es dominicano que lo tiene ya. No sé. Digo, no lo sé. No lo sé porque la sumadora mental mía no da tanto. No llega muy lejos. Pero es interesante que la fortuna que él deje es $500 millones. Un hombre desdichado con respecto a los hijos. Se mata a su hijo varón en un accidente. Y su hija ya después del muerto, la verdad, Cristina. A Cristina la encuentran muerta en la bañera. Yo no creo que fuera un suicidio. Aparentemente se hizo mucha investigación. Pero fue una persona que no disfrutó esa fortuna que heredó. Tuvo una vida tormentosa todo el tiempo, ella. Tormentosa. Onassis era un hombre muy hábil. Mira, hay una anécdota de Onassis que yo quisiera hacerla, aconsejando a jóvenes que usen de la astucia. Eso lo contó Onassis. Onassis entra a un restaurante, costosísimo, claro. Creo que fue en Nueva York. Y él va al baño y resulta que al baño entra un joven y le dice, señor Onassis, yo soy fulano de tal. Yo necesito urgentemente un favor suyo. En el baño, o sea, fíjate la frescura de este tipo. Que bueno, a él diría, además de frescura, habilidad, Dios mío. A él le impresionó la osadía. Sí. Y le dijo, yo estoy sentado con unos inversionistas poderosos y yo tengo un negocio que es muy bueno, pero ellos no confían en mí por mi juventud. Lo único que yo quiero es que usted vaya a la mesa, me salude. Yo me llamo fulano. ¿Y sería verdad eso, Gamal? ¿Lo contó Nassis? Sí. Dios lo mío. Salude. Es lo que dice, yo no sé si él cerró el negocio. Sí. Me salude. Y diga, ¿cómo van los negocios? Tú eres tan emprendedor, o sea, me haga un elogio. Oye, qué inteligencia. Oye, pero, la de este muchacho. Pero Onassis fue tremendo. Y Onassis que le dijo, no, con mucho gusto. Ay, Dios con mío. Mucho gusto. Onassis se aparece en la mesa, todos los inversionistas, y hace lo que le pidió. Mira, es una habilidad del muchacho. Pero tremenda, yo no me hubiera atrevido. Una de las frases geniales de Onassis es, yo me tiño el pelo de blanco cuando voy a hablar de negocios. Excelente, excelente. Pero me lo tiño de negro cuando salgo con mujeres. Y tenía éxito en las dos bandas de los negocios. Bueno, él se casó con la hija de Stavros, que era un magnate de los barcos. Él había hecho un poquito, cierta fortuna, y su familia era turca, griega, pero vivía en Turquía. Regresaron a Grecia, pero no eran gente de buena posición económica, no al nivel que él llevó ese emporio. Tenemos que volver a María Cala, que no hemos quedado con... Bueno, vámonos a la pausa y volvemos con María Cala. Claro. Y sus relaciones. Volvemos. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos.
mal, hablábamos de la astucia de Onassis, ¿verdad? Bueno, y María Calas, porque también era una mujer astuta. Mira, sí, buena pregunta. Por ejemplo, en Venecia, cuando ella canta, que hizo la ópera Il Puritani, oye, ella se siente mal porque le dan el papel secundario, no el protagónico. Ella se memorizó el papel de la protagonista. Entonces ella aprovechaba que la esposa del productor andaba cerca y ella empezaba a cantarla descuidadamente ensayando. Y la esposa le dice al productor, mira, ella es mejor que la que tú tienes asignada. Y tomó, oye, el papel. Pero bien astuta que fue. Sí, ¿eh? Eso fue un gesto y tomó el papel. Oye, hay tanto que hablar de María Calas que tenemos que hacer un próximo programa, sí, pero yo no quisiera, Mónica, es que yo traje algo muy importante, que es un video de ella haciendo La Habanera de Carmen. ¿En qué época lo hizo? Recuerda, Carmen es una ópera de Bizet. Sí. Eso lo hizo ella como el 58 o 59, sí, pero es una ópera de Bizet en el Covent Garden de Londres, es esto. Y ella hace la parte de La Habanera, es cantada en francés. O sea, yo estoy hablando de una mujer que es griega, sí, que se cría en Estados Unidos, uh-huh, que cantó mucho en italiano, pero va a cantar en francés la ópera de, uh-huh, de Bizet. Uh-huh. Por eso es que el cantante de ópera debe ser, uh-huh, algo políglota. Bueno, sí, que no es fácil, señores. Así bueno, que, pues nos despedimos desde ya, pero los vamos a dejar con la ópera Carmen, con la interpretación de María Calas, que Gamal se las trajo de regalito para, bueno, que termine la, sí, noche con esto. Los dejamos con eso. Adelante, señor director.